Les presento la receta de boneless saludables más deliciosos que van a probar alguna vez. Lo primero que tienen que hacer es cortar su pechuga y sazonar al gusto. Ahora mezcla huevo, leche, sal y pimienta y sumerge tus boneless. Pásalos muy bien por harina de avena hasta que te queden así. Pásalos a una charola para hornear, ponles un poquito de aceite en aerosol y mándalos al horno por 15 minutos. Ahora sácalos un momento, báñalos con tu salsa búfalo favorita y mézclalos muy bien para después volverlos a hornear por 10 minutos. Cuando estén listos agrega más salsa búfalo y listo, quedan deliciosos para ver el Super Bowl mañana. De este desayuno y mi novio se obsesionó, así que les voy a enseñar a hacerlo. Hacen una camita de pimientos de todos los colores con cebolla, luego parten 4 huevos con 2 manos para que no les pase eso, lo tapan por 2 minutos a fuego medio y luego le ponen cualquier pasta de tomate que les guste. Lo tapan de nuevo hasta que esté completamente cocido, lo acompañan con un poco de aguacate, cebolla, scallions o cebollín, como le digan, pancito y listo. Y no lo arruinen con queso crema como él. Okay, so you already know that a green smoothie is going to change your life. You know it's going to help you eat more vegetables before noon than most people eat in a week. It's going to give you a ton of energy and just make you feel really good. But this one just might change your life because it's so delicious. It's orange creamsicle flavored, and it basically tastes just like a popsicle or one of those orange Juliuses that you used to get at the mall. Plus, all that vitamin C will make your skin glow. Enjoy!